El Quabit Guadalajara volvió a caer con contundencia ante la de Mar León, en este caso en partido correspondiente a la Liga Asobal. Un partido que dejó un mal sabor de boca en la hinchada y el vestuario alcarreño. Y es que tras el éxito mundialista, se confiaba en relanzar este deporte, preso como tantos otros de la crisis económica. Y lo cierto es que algo más de público había en las gradas del multiusos, público que ovacionó a Carlos Ruesga, medalla de oro en el Mundial. Pero a partir de ahí llegó el frío siberiano, frío en las gradas, propensas al silencio como casi siempre, y también en la pista. Porque al igual que ocurriera hace algunos meses en el duelo copero, Ignacio Malumbres echó el candado a su portería y construyó el triunfo de su equipo. Quizás con el recuerdo de lo acontecido en la competición del CAO, la afición dejó de creer en la victoria muy pronto. Para colmo, lo que ocurría en la pista no motivaba mayores ilusiones. Con Malumbres parando casi el 50% de lo que le lanzaban y un ataque efectivo aunque poco brillante, el Ademar fue distanciándose en el electrónico minuto a minuto. Mateo Garralda se desesperaba en la banda, pero no encontraba remedio ni siquiera revolucionando el septeto mediado el primer acto. Al descanso, los visitantes comandaban con un cómodo 12-16 en el marcador y con la sensación de que, en caso de necesitarlo, podrían apretar el acelerador. En las filas alcarreñas las sensaciones eran malas, pero pasaron a ser pésimas en el arranque del segundo acto. Un parcial de 1-5 obligó a Garralda a solicitar un nuevo tiempo muerto cuando apenas se habían cumplido 4 minutos del segundo periodo. Buscando un estímulo, el técnico dio carrete a Barbero en la portería. El cancerbero cumplió deteniendo el 43% de los lanzamientos recibidos, pero ni por esas. El Quabit estaba más frío que la grada y el Ademar León, lejísimos de su nivel, simplemente se dejó llevar. Pasaron los minutos, la grada fue llenándose con motivo de la posterior presentación de la Liga Prebenjamín y de iniciación, pero el guión se mantuvo. Al final, el Ademar cumplió su objetivo y sumó una discreta victoria. El Quabit perdió la ocasión de enganchar a la hinchada con su mejor juego y la Asobal intenta coger temperatura tras más de mes y medio de parón. Eso sí, ahora el retorno es con más ganas, ya que los alcarreños tienen partido este miércoles. Será ante el todopoderoso Atleti, un equipo que también perdió este fin de semana, pero que aún así se presenta como una torre muy alta para los de Garralda.